Nuestro compromiso como Fiscalía General de la Nación es articular con todas las autoridades para lograr disminuir el número de hechos victimizantes en el departamento del Valle del Cauca. Con la gobernadora, a la que nos invitó al Consejo de Seguridad el 10 de enero de 2024, con unas líneas de acción muy importantes. Y gobernadora, después de 45 días, podemos decir que con el trabajo de la Policía Nacional a través de su Policía Judicial, con el Ejército, con la Policía Judicial del Cuerpo Técnico y con un equipo que nosotros destacamos para priorizar algunas líneas de acción, hemos logrado avanzar significativamente en varias líneas. Nos comprometimos que en varios de los municipios donde se estaba presentando el homicidio en alta, pudiéramos tener un equipo que permitiera la caracterización de las estructuras, que permitiera poder tener mejor evidencia para poder solicitar las órdenes de captura de quienes son los dueños de estas organizaciones. Y creo que hemos cumplido en 45 días con la Policía Nacional, con el Cuerpo Técnico y, por supuesto, con la gobernadora, que ha estado haciendo el seguimiento día a día. Empezamos por decir que las líneas de acción que nosotros priorizamos en conjunto con alcaldes y en conjunto con la gobernadora fue homicidios, que fue uno de los temas de mayor afectación en algunos municipios que me referiré. Las amenazas, los delitos contra la administración de justicia, las finanzas criminales y en los temas de delitos de donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Y, por supuesto, la violencia intrafamiliar. Uno de los temas que nos encomendó la gobernadora a través de sus alcaldes, quienes han estado trabajando en la ruta de empoderamiento de las mujeres. Creo que es un tema en el que todos le estamos apostando para que la mujer maltratada tenga una ruta efectiva y eficiente. ¿En qué sitios empezamos la priorización? Escuchamos a la alcaldesa de Jamundí, una alcaldesa en la que nos informó que su situación de mayor apremio era, uno, la violencia intrafamiliar, violencia sexual en la parte urbana, y en la parte rural, el tema de la Jaime Martínez. Cuando hablamos de la Jaime Martínez, tenemos que decir es que la Fiscalía se comprometió no solamente a la caracterización, sino atribuirle los homicidios a los que son comandantes de las zonas rurales de el municipio de Jamundí. Por eso podemos decir que en lo que hemos avanzado, Jaider Poveda Méndez, alias Johnny Getial, que fue una captura relevante entre la Policía Nacional y el Ejército, se le logró demostrar alrededor de 35 homicidios y hoy se encuentra en la cárcel. Todos dirían, y entonces con eso disminuimos la Jaime Martínez. No, porque uno de los temas que tiene la Jaime Martínez es precisamente el narcotráfico. Hace un par de semanas se logró la ubicación de su centro cocalero, en el que se logró la destrucción por parte del Ejército. El segundo cabecilla, hoy con orden de captura, que por supuesto seguiremos enfatizando con el Ejército y haciendo una articulación con las unidades de Ejército para la captura de John Edison Piamba, alias Esteban, a quien se le va a atribuir más de 28 homicidios con suficiencia probatoria, por cuanto es el comandante de la estructura de la Jaime Martínez en la zona urbana. Esto ha permitido que por lo menos podamos tener una disminución de los hechos victimizantes en lo que tiene que ver en los homicidios. Aspiramos que este mensaje es que podamos hacer la captura de esta persona y poder así tratar de disminuir este tipo de delito. Ahora, en la zona urbana nos priorizamos el delito sexual y hemos logrado avanzar en 85 casos, de los cuales hemos podido hacer las capturas cuando se infringe la libertad sexual de los menores de edad y rutas de empoderamiento de mujeres para la violencia intrafamiliar. Luego nos comprometimos en el norte del Valle o centro del Valle, que tiene que ver con Tuluá. Uno de los temas más delicados es precisamente Tuluá y Buenaventura, pero me referiré a Tuluá. Nos comprometimos con el alcalde, señora gobernadora, que ese día nos indicó que las líneas de acción para Tuluá era, uno, los homicidios, las amenazas, la extorsión
y por supuesto las finanzas o que pudiéramos impactar las finanzas ilícitas. Empecemos con el primer compromiso, amenazas. Habíamos escuchado finalizando 2023, iniciando 2024, que una estructura estaba dedicada a amenazar a servidores públicos, entre ellos jueces, fiscales, policía judicial y por supuesto los periodistas de Tuluá. Empezamos a hacer toda la actividad de caracterización de la estructura y concluimos, primero, que la estructura criminal que opera en Tuluá se llama la Inmaculada, que los cancerberos era una forma de mirar y evadir la acción penal. Por lo tanto, podemos decir que Claudia Lorena Moscoso y su esposo Rubén Antonio Tobar fueron capturados y se les formuló concierto para delinquir y precisamente aceptaron ser parte de la organización criminal. Lo hicimos en tiempo récord para decirles a los tulueños que nosotros hablamos siempre con resultados. Hoy están afrontando las formulaciones de imputación con Claudia Lorena Moscoso por haber amenazado a fiscales, jueces, magistrados y periodistas. Esto lo único que nos da a nosotros indicar es que la articulación de todos nosotros, lo que prima es la justicia y lograr la reducción de los homicidios. Logramos con la Policía Judicial de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico 12 capturas relevantes, entre ellos Mauricio Marín, alias Nacho, que es el hermano de alias Pipe o familiar de alias Pipe. Recordemos que cuando se hizo la captura comenzaron a generarse unos incendios en la ciudad de Tuluá, intentando generar la zozobra en la población. Pues después de los hechos lamentables del 10 de febrero, logramos 4 capturas de quienes habían incendiado los vehículos, habían asesinado a 2 personas y por supuesto que habían generado una zozobra en la población. Estas 4 personas, una de ellas aceptó haber cometido estos hechos delictivos. Esto permite decir que en el tema de reducción de homicidios en Tuluá, con la estrategia articulada de todas las dependencias del Estado y por supuesto de la Fiscalía, hemos logrado una estrategia de reducción del 52.3%. Ahora, ¿qué no decir con el tema del homicidio del concejal Ávila, que está resuelto también? En este homicidio se capturaron a varias personas y una persona menor de edad aceptó haber cometido el hecho. Creo que en esa línea de homicidios hemos sido contundentes. No nos dejamos desviar de las investigaciones. No existe sino una sola, que es la Inmaculada como organización criminal a la que seguimos nosotros profundizando. Ahora, comencemos con la administración pública. La semana pasada, un fiscal de administración pública solicitó la orden de captura y ya legalizadas y con formulación de imputación del exalcalde John Jairo Gómez, el secretario de gobierno Jorge Alexander Gallego, John Freddy López Cardona y la exsecretaria de Hacienda Eliana Bedoya y el excontratista Javier Harrison Amaya. Los delitos por los que estamos nosotros y que se le formuló imputación fue por concierto para delinquir. Concierto para delinquir no solamente entre ellos, sino también vinculados a la situación de estructuras criminales del municipio de Tuluá. Por supuesto que se les formuló también el interés indebido de celebración de contratos. Ahora, no contentos con esto, hemos estado trabajando contra la extorsión y en eso hemos venido nosotros caracterizando la extorsión en cada uno de los temas que tiene que ver con Tuluá, que no es otra cosa que los alimentos de primera necesidad y de los que ya hemos venido dando resultados importantes. Pero lo más importante es, ¿y qué hemos hecho contra las finanzas criminales de estas organizaciones? La semana pasada, igualmente, la Fiscalía General de la Nación ocupó bienes de 152 bienes pertenecientes a estructuras criminales, algunos narcotraficantes, pero otros que son los que afectan a la comunidad por un valor de más de 100 mil millones de pesos. En cuanto a lo que tiene que ver, señora gobernadora, en el norte del Valle, hemos hecho
una actividad, como la dijo ya el comandante del Valle del Cauca en la Comandancia de Policía Nacional, se logró la captura de dos personas de las cuales están dentro de la estructura del Norte del Valle, alias Los Flacos, a quien también esta Fiscalía General de la Nación la semana pasada ocupó bienes por más de 1.900 millones de pesos. Cali, en Cali podemos entender que Cali pueda tener unas dinámicas distintas, pero por lo menos en las comunas 13, 14 y 15 hemos logrado una reducción en el homicidio. Esto hace que podamos decirle hoy a los vallecaucanos, a los caleños y a todas las personas que de una u otra forma están en el departamento que estamos articulados, no solamente la Fiscalía General con su Policía Judicial, sino también con el Ejército, con la Policía Preventiva, con la Gobernación y con los alcaldes. Nuestro compromiso como Fiscalía General de la Nación es seguir sosteniendo las investigaciones y, por supuesto, ir consolidando todas las actividades. Candelaria no se me queda por fuera, porque efectivamente entramos ahora, en los próximos 15 días, gobernadora, con un equipo que pueda caracterizar mejor la estructura criminal. Sí, tenemos ya las dos personas que cometieron los homicidios y las tentativas de homicidio, pero no vamos a dejar que las organizaciones sigan expandiéndose por cada uno de los municipios del Valle del Cauca. El compromiso de Fiscalía General de la Nación es seguir adelante con la priorización, desmantelar organizaciones criminales y quitarles sus finanzas. Por eso siempre hemos dicho que nosotros hablamos con resultados.